primera persona, ¿no? ¿Cómo fue? Muy fuerte, muy grande eso. Yo empecé a verlo y era nada, era una bolita, eso parecía como si fuera una candela. Y a poquito a poco se fue diciendo grande, grande, grande. Cuando lo vimos de venir, empecemos a darle, yo y mi padre a la joven para abajo. Y si le dábamos para abajo, más corría para la derecha, se venía para la derecha. Se iba para la izquierda, se iba para la izquierda. Y eso se hizo lo menos 70 metros de ancho. Y por donde iba pasando, eso iba arrancando chaparros, olivos, las luces, las torretas de la luz, todo, todo, todo. Eso iba todo para adelante. Ahí no iba quedando nada. ¿Temisteis por vuestra vida en algún momento? Temimos, no. Cagao. Asustado. No sabía ya qué hacer, ¿no? Ya no sabíamos qué hacer. Las ovejas, mi padre, tira para adelante, tira para atrás. Ya para donde tirábamos no sabíamos para dónde tirar, porque al momento de llegar a nosotros, fue llegar a nosotros, que lo teníamos ya en lo alto, y se hizo dos, se partió, se volvió y se partió en dos. Uno tiró para atrás y cogió para abajo, para los olivos, para abajo, para acá, para Campillo, y otro tiró como para Teba. Y este ya lo perdí yo de vista porque se puso los cerros, los montes delante, pero el de Teba se tiró después un rato grande dando vueltas, hasta que anocheció, y nosotros lo que temíamos es que se hiciera de noche y estuviera soleado, porque eso cuando se hace de noche ya no lo ves de venir. No, al final... Al final no, a nosotros no nos ha pasado nada, gracias a Dios. A nosotros no, pero ahí arrancado olivares, a esta criatura, por ejemplo, yo qué sé, esto es una ruina. El pan de su casa, su pan de su casa, su ahorro de su vida, de echarlos ahí en su nave, en sus cabras y perderlo todo en nada, en un plisplá, eso no. Y si está, es por lo mismo, que quien afuera vio en medio, eso fuera caído todo.